Okay. Choose three matches and discuss with your partner which ones you are familiar with. So this is a pair discussion. Choose three images. Quiero que vean las imágenes. Tenemos high fever, fiebre alta, high fever. Braille es el sistema de lectura. Blind and deaf, blind. Ciegos y sordos, blind and deaf. Asylums, asilos. Signs, señas. And disabilities. So, in pairs, or well, in trios, in teams, en equipos, choose through images and discuss with your partner which ones you are familiar with. I want you to discuss. Quiero que discutan con sus compañeros. ¿Con cuáles tres de ellas están más familiarizados? O sea, que ven con más frecuencia. Y discutan acerca de dónde, where, for example. Got it? Yes, teacher. Okay, so let me send you this picture through the WhatsApp group. And I'm going to divide you. I'm going to divide you into teams, inclusive. Okay, well, today's topic is very important. True stories of amazing people. Amazing people. We are going to read an article about an incredible story you have to know. But that will be a little bit later. First, let's start with learning a little bit of vocabulary. So let's see. Here we have some phrases. I want you to read them in silence and choose the image, the picture that matches the sentence. Okay, you have some underlined words. You have some underlined words. I want you to match them with the pictures. So, volunteers to read the phrases, please. Me, okay. Teacher. Okay, Diane, number one. There are many people who can't see or hear. These people are blind or deaf? Yes. Okay, so people who can't see or hear, they are blind and deaf. That's the definition. Mm-hmm. Well, I'm going to write the answer, okay, for you. It would be here. Ah, sorry. No, it would be here. Thank you. Angel, number two. Yes, teacher. Braille is a system used by people who cannot see. These are raised dots representing the alphabet letters. Thank you. Okay, so here you have the Braille. Braille is a system used by people who cannot see. Braille consists on dots who represents the alphabet, the letters. Brenda, number three. Brenda? Okay, Marta, number three? Yes, teacher. My sister was sick yesterday. She had a very high fever, almost 39 degrees. Degrees. 39 degrees. Okay, degrees. I'm gonna write it on the chat. That's it. So this would be the image that represents high fever. Number four, Luis Miguel. People with disabilities can park the cars in a special place. These places are always reserved for them. Reserved. Reserved
for them. Okay, so you skip number four, but it's okay. So people with disabilities, this is the sign for disabilities, can park their cars in special places. So these places are always reserved for them. Can you read number four, Adrian? Yes. Many sick people live in asylums. Uh-huh. These were places that took care of them. Okay, so asylums are places where nurses or people take care of sick people or ancient people. All elder people. And number six, Hugo? You can use signs. If you cannot speak, you use your hands. Hands. Thank you, exactly. If you cannot speak, you have to use your hands to communicate. So that's called signs language. Thank you, guys. Do you understand the phrases? Any new words or something? Yes, teacher. The people who live in asylums. Asylums. Is a people elder? You say? Yes. I don't know the word elder. Elder people, it's people who are 65 years old or more. Yeah, that's elder people. Yeah. Thank you, teacher. You say another word, elder and? Elder people are people who are 60 years old or more. Yeah, but you say two adjectives for the people who live. I think I said ancient. Yeah, creo que dije ancient. Ancianos. Yeah. Sí, nada más que luego la corregí porque creo que no se usa para gente, solo para objetos, pero ahorita lo estoy buscando. Sí, sí se puede usar también para personas. Uh-huh. Ancient. Ahí está. Ancient. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. But elder people is more common. Yeah. Okay, guys. Any other question? No? No, teacher, thank you. Okay. Now, teacher, Yeah, blind and deaf, decía. Yeah. Ciega y. Blind and deaf? Sí. What it means? ¿Qué significa? Deaf. Deaf. Deaf es sordo. Blind. Diego, y en deaf, sordo. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, now let's play together this game. Well, you're going to play it in small groups, in the breakout rooms. Here you have the five senses. Tienen aquí los sentidos, the five senses. See, ver, hear, escuchar, oír, hear, smell, oler, smell, taste, probar, taste, touch, tocar, touch, see, hear, smell, taste, and touch. So here you have a lot of words. I want you to choose the words that we can use with those senses. Tienen que elegir las palabras que irían con cada sentido.
así dándole clic al sentido. Por ejemplo, si quieren elegir las de que van con escuchar, pues le dan clic ahí. Si quieren elegir las que van con oler, smell, pues le dan clic ahí. Si selecciona una imagen que no corresponde con el sentido, no se va a voltear la tarjeta. Y si selecciona una que sí va con la imagen, entonces se va a voltear y van a ir descubriendo una figura escondida. Por ejemplo, de las palabras que están ahí, ¿cuál se puede ver? Sí. Movie. Let's see, ok. Yes, se abrió. Se ve la imagen porque una película la ves. Uh-huh. Yeah. Do you understand what to do? Yes, teacher. Okay. So, at the end, you are going to send me the whole picture. Si lo terminan correctamente, pues se tiene que ver toda la imagen. ¿Ya? Yeah? Vegetables. Yes. Fruits and vegetables, exactly. It was a rainbow of fruits and vegetables. Mm-hmm. Yes. Yeah, that's another one used, Jorge. Yeah, LMAO. Yeah. Okay, so let's continue with the next activity, guys. We have a reading. Okay, we have this reading. About an interesting girl. So let's read about this girl. Let's read about Helen Keller. Helen Keller. Do you know the story of this girl, Helen Keller? Yeah. Yes. First teacher. I know. Have you seen the movie? Yes. I don't. Well, okay. So if you haven't, if you don't know anything about Helen Keller, or you know it but you haven't seen the movie, watch the movie, The Story of My Life. Right? It is called The Story of My Life. Yeah. It is an incredible story of an incredible woman. So let's read the story of this girl. Let's see. Let's start with Diane. Can you read the first paragraph, please? Yes, teacher. Imagine you couldn't see anything. No, imagine you couldn't hear anything either. What could your life be like? How would you communicate it with other people? How could you look after yourself? Helen Keller was born over 100 years ago. She wrote 11 books, met 12 years president, and traveled to 39 countries in spite of being blind and deaf. Being blind and deaf. Being. Thank you. Being and here the pronunciation is met. Met. Yeah. Thank you. You're welcome. So can you continue, Jorge? Yes. Helen was born in the small farm town of Tuscumbia, Alabama, in 1880, she was a bright, healthy child, but when she was 19 months old, she had a high fever. After she recovered, she couldn't see or hear anything. She had entered a dark, silent world. She could only recognize people by feeling their face or their clothes. Faces or their clothes. Mm-hmm. Thank you. Martha, next. Yes, teacher. Helen used to get very frustrated and angry.
her parents knew they had to get help. When Helen was 7, they found a special teacher named Anne Sullivan. Anne had once been blind too, but operations had restored her sight. Anne taught Helen the signs for letters of the alphabet and how to spell. Unfortunately, Helen didn't understand what the signs mean. One day, Anne held Helen's hand under a water pump and signed the letters for water in her other hand. Yes, very good. Thank you, Marta. Between signs and things. Then continue, Adolfo. The girl studently understood the connection between signs and things. She called it a miracle, and the experience changed her life forever. On the way home, Helen learned the signs for 13 new words. Okay, thank you. Volunteer. Me, Hugo. Okay, Hugo, continue. By the time she was 10, Helen had learned to speak by feeling her teacher's mom when she was talking. By the age of 20, she had learned to read French, German, Greek, and Latin and Braille. Assistant of thus representing letter in 19, Helen went to Radcliffe. College, and while she was there, she wrote her first book, The History of My Life. It became an international bestseller. Thank you. One more volunteer for the last paragraph, please. Chair. Okay, Axel. For the rest of her life, Helen Keller gave speeches, did research, and raised money for charities. She also campaigned to improve the lives of blind people who at the time were badly educated and lived in asylum. Two Oscar-winning movies were made about her extraordinary life. She died peacefully in her sleep in 1968 at the age of 87. Helen once said, "Life is either a great adventure or nothing." Obviously for Helen, life was truly a great adventure. Adventure. Thank you so much. Teacher, ¿me puede repetir cómo se pronuncia el asylum? ¿Cómo? Live in silence. Asylum. And what's the meaning of silence? Asilo. De donde cuidan a los ancianitos. Asilo. Asylums. Yeah, asylum. Nada más como la primera A como que suena muy rápido. Asylum. Ah, okay. Asylum. Thank you. You're welcome. Teacher, una pregunta. Yeah.
What's the, bueno, is there a difference between asylum and asylum? Or it's the same? I don't know. ¿En qué contexto? Porque creo que sí puede ser utilizado en otro. Porque yo no sé. Hay un juego, ¿no? Ajá, hay un juego que sea así. Pero en el juego, pues es no a ancianos, sino a personas como mal de la cabeza. Como para psiquiátrico. Ajá. Ok, I don't know. Let me look it for. Ahorita mientras me dicen a ver qué palabras desconocen, denle una lectura rápida de nuevo. And ask me about the new words or phrases that you don't understand. Entered. Yeah, sorry. Yeah. I'm sorry, teacher. No, no era nada. Okay. Profe, what does it mean in spite? A pesar de, in spite of. Okay, creo que sí, tiene las dos pronunciaciones en Estados Unidos, es lo mismo, asilo o psiquiátrico. Pero la más correcta sería asylum, porque esa es la inglesa. La pronunciación inglesa es asylum, y luego en Estados Unidos tiene dos, asylum y también asylum, pero los que lo pronuncian como asylum, pues es como en el inglés de calle. Entonces lo correcto sería, lo más correcto sería asylum, pero a veces lo van a escuchar como asylum. ¿Ya? Ya, yeah. Ok, thanks. Aquí están las dos lecturas in the United States pronunciation. Teacher, what mean rice dots? Es como juego de, como conjunto de puntos. Dot es punto. Y raise significa como ganado cuando hablamos de animales, pero en este caso sería como conjunto de puntos. Raised dots. ¿Y por separado es conjunto de puntos o cómo? Por separado dot es punto. Ajá. Como el de cuando decimos los correos hasta Irving Campos at gmail.com, punto, así, .com. Y raise, la palabra raise se utiliza para, es el verbo criar y también se utiliza como ganado, raise. Raise. Oh, thank you. You're welcome. Conjunto de animales. Teacher. Yeah. El último párrafo, la frase de Helen, ¿qué significa? Life is either a great adventure or nothing. Yes. Okay. La vida es ya sea una gran aventura o nada. Wow, it's amazing. Yeah, an amazing phrase. Yes, it's amazing. It's incredible how she was blind and deaf. The two disabilities, blind and deaf, and she learned how to speak English, how to read English, French, German, Greek, and Latin in Braille. So she was an example of a human being. Any other word?
¿Entendieron cómo le enseñó a leer la maestra? Yes, teacher. What did le she puso do? Una pompa de jabón, una bomba de jabón en su mano. Uh-huh. Y cuando ella sintió el agua, dice que le fue diciendo las palabras, las letras, ¿no? Que formaban la palabra agua. Uh-huh. Ok, pero metió su mano en agua. Ah, metió. Sí. Underwater. Sí, mantuvo su mano en el agua y adentro movió su mano para indicarle cómo escribir agua. Así asoció. Ah, esto que estoy tocando es esta palabra. Ah, ok. Así que fue como lo hizo. Por pump, yo pensé que era como bomba o algo de agua. Ya, yeah, es que water pump junto también significa bomba de agua, pero aquí dice que sostuvo su mano, ¿sí? Sostuvo su mano debajo. O sea que la metió en agua su mano y ya le enseñó. Okay, it's an incredible story. Yeah. Okay. What I want you to do now, as a team, I'm going to divide you. I'm going to send you this the story again and this activity. Put the sentences in order. Here we have 3, 4, 5, 6 phrases about the reading, about the article. I want you to discuss in team. Which one is number 1, number 2, 3, 4, 5, and 6? To write the number, and you have to send me the screenshot of the order. Do you understand? Yes, teacher. Everybody? Okay, so I'm gonna send you this activity through the WhatsApp group. And which one is number 1 for you? Helen lost her sign and Helen because on eyelines. ¿Cómo se pronuncia eyelines? Illness. Okay. Yes, that's number 1. Mm-hmm. Helen lost her sight and hearing because of an illness. Then what's number 2? Annie Sullivan became her teacher. Do you agree? ¿Todos de acuerdo? Do you agree? I think the number 2 is Helen learned to speak. ¿Y los demás? What's the second one? Anne became her teacher or she learned to speak? Sullivan become her teacher. Yes, because she taught her how to read, and then so she learned how to speak. So number 3 would be. Helen learned to speak. Yeah, obviously. Number 4. Helen learned to read for. Other language. Mm-hmm. 5. Helen wrote the story of her life. Okay. Well, and finally, well, she campaigned to give blind people a better life. Do you agree with these answers? Yes, teacher. Okay, let's see. 6, 4, 5, 1, 2, and 3. Yes. That would be the answers. Mm-hmm. Good guys, very good job. Do you have any question? No, teacher. Me, teacher. Yeah? What's mean? Illness. Illness. Enfermedad. Illness. Enfermedad, illness. Así como tal o cualquier enfermedad? Sí, ¿sería? Una enfermedad cualquiera. Ok. Enfermedad en general. Cuando alguien está enfermo, puedes decir que está ill. En lugar de sick, también puedes decir ill. He's ill, está enfermo. She is ill. Thank you, teacher.
You're welcome. Okay, guys. So I hope you enjoyed this this article about Helen Keller. If you want to know something else about her, I think there's a book, and well, there's obviously the movie, so you can watch the movie, The Story of My Life. Si no sé nada más, no sé dónde, en qué plataforma, o si la pueden encontrar por ahí en internet, pero si alguien sabe, pues comparta para ver la película de su vida, The Story of My Life. An incredible. Yes, please. Okay, so that will be all for today and for this course. Y sería todo por el nuestro curso de Master 2, Master 2. Y bueno, entonces les comunico, desafortunadamente no llegaron todos, pero pues fue la reunión en Icategro esta semana y pues nos dicen que definitivamente que va a ser muy difícil que los cursos continúen en línea, que es pues, eso no, es mandato presidencial, mandato estatal, que los cursos ya sean presenciales en enero, porque ya prácticamente todas las instituciones están pues certificadas en que cuentan con la capacidad pues de sostener las clases en vivo. Ya saben que Icategro es muy presenciales, en Icategro es muy pequeño, pero pues supuestamente se va a pedir apoyo a las escuelas para que se den las clases en algunas escuelas, para quien necesite un salón de clases, como en mi caso. Y pues eso. En su caso, pues a pesar, nos apoyó mucho el ingeniero en sistemas y también los compañeros de que pues los cursos en línea pues pueden seguir sin ningún problema, que sí se aprende, porque hay quienes piensan, el problema es que piensan que no se aprende en línea. Y entonces por eso se exige el regreso a presencial. Y así, entonces puras malas noticias que le tocaron a los demás grupos, pero con ustedes hace 3 horas me hablaron para decirme que pues estaría padre que ustedes terminen, porque nada más les faltaban 2 cursos para terminar toda la tira de cursos de Icategro. Entonces, pues se me ofreció que para que terminen, tomemos el curso que sigue en las próximas 2 semanas. Del 20 al 30, porque el 31 es día festivo, del 20 al 30 de diciembre, y que pues podría ser el último curso en línea que hay en Icategro, y que si se acepta ahorita, pues igual en enero van a seguir insistiendo para que nos dejen tomar el último, porque ya faltaría uno nada más. Este es Senior 1, el que sigue se llama Senior 1, y ya nada más faltaría el Senior 2, y ya estarían todos los cursos terminados. Entonces, pues, no sé, podríamos tomar el curso en las próximas 2 semanas, el penúltimo. Ya saben que cuesta, pues, lo mismo, $50, y, pues, son 3 días a la semana. Entonces, nos podríamos ver lunes, martes y miércoles para que tengan jueves y viernes, que ya son días festivos. Creo que el 24, la Nochebuena va a caer en viernes, y también de Año Nuevo va a caer en viernes, pero nosotros nos veríamos lunes, martes y miércoles. Podría ser más temprano también, de 8:30 a 9:30, de 8:30 a 10. ¿Qué me dicen? La bitácora es para mañana durante el día, antes de las 8 de la noche. Si ya la tienen, de una vez envíenmela ahorita en la noche. Mañana máximo antes de las 7, porque a las 7 tengo todavía una clase. Antes de las 7 de la noche mañana, por favor, acuérdense que el curso, este fue Inglés Master 2. Master 2, por favor. Y pues entonces quedamos que sí, para que pues les mande la ficha. Necesito las fichas y pues ya saben, el depósito durante este fin de semana. ¿Sí? ¿Todos a bordo? Ok, dicho, ¿es el mismo formato sí. de siempre? No, cambió el formato porque ya ahora sí ya está la nueva directora. Se las voy ahorita a enviar en un rato. Lo voy a escanear, lo tengo en físico. Yes, teacher. Marta y Oscar, sí, y bueno, espero que Adolfo también, no he platicado con él, pero ya platiqué con Oscar y sí, Marta y Oscar. Ok, muy bien, muchas gracias que seguimos en esto. Entonces, nadie más, además de Mari, todos los demás, sí, para que sea algo seguro. Sí, yo sí. Yo sí. Ok. Nada más no he escuchado. Ah, sí, ya me dijo Ángel que sí. ¿Emanuel? Sí, sin problema. Ok. ¿Adolfo? ¿Adolfo? Hoy me mandas mensaje con tu respuesta, porfa. Y entonces,
Ok, bueno, me pongo a juntar, les digo que sí, porque ya es para mañana. Me pongo a juntar, a reunir las fichas. Es otra ficha, se las voy a enviar, no voy a enviar la anterior, porque acuérdense que los logos ya cambiaron. Es prácticamente el mismo, nada más cambiaron los logos. Les envío el nuevo formato para que lo llenen, me lo envíen. Y por favor, si pueden, durante el fin de semana, pues me hacen el depósito de $50. Si no, igual los espero durante la semana. Pero si pueden el fin de semana, sí, porque yo lo voy a mandar el domingo en la noche, ¿sí? Dime, Brenda. Teacher, el formato, ¿para cuándo lo quiere? Para mañana, creo que hasta el domingo. No voy a estar mañana, profe. Ahorita estoy, regreso hasta lunes. Ah, okay. Pues lo haces ahorita en la noche, ¿no? Sí, está en la posada, de hecho. Ok, okay. Si ahorita yo. Para que lo haga ahorita, lo más posible. Sí, 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 yo ahorita acabando la clase le escaneo y se las mando. Bueno, porque todavía tengo que ver cómo lo voy a editar. Dale, ok. Sale, sale. Ok. Ok, bueno. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no, profe. Ok, bueno, entonces espero sus bitácoras, por favor, de este curso, Master 2, para máximo mañana antes de las 7 de la noche, y también para mañana, o máximo el domingo, pero si pueden mañana, para que se haga, pues necesito sus fichas del curso de ahorita, ahora sí que vamos a tener curso de invierno, del curso de invierno de inglés, que se, bueno, ahí les voy a escribir, se va a llamar inglés Senior 1, ¿yes? Teacher, ¿y seguiría el lunes en el mismo horario? De 9 a 8. 8 y media, ¿lo recorremos? ¿Se puede? Sí, mucho mejor. Sí, please. Ok, lo recorremos. No puedo a las 8 porque fíjense que yo tengo una clase de ruso a las 8, de 8 a 8 y media. Pero hay un día que no tengo. Ah, no, pero la semana que viene son vacaciones, ¿no? ¿A las 8? Sí. Todo, igual lunes, miércoles y viernes. A las 8 no, estoy en la posada. Ups. ¿Alguien más tiene posada? No, teacher, yo igual a las 9. No puedo, estoy trabajando. Bueno, ya escucharon. Entonces, 8 y media no pueden tampoco. Entonces, media hora más temprano. Yo sí. Las de las posadas, Jan y Brenda. Ay, teacher, es que yo por mi hija tengo que llevarla, no porque yo quisiera. Yo por el trabajo, teacher, no por la posada. Ok, ok, bueno, entonces lo dejamos igual a las 9, ¿están los demás de acuerdo? Sí, a las 9, teacher. Ok. Sí. Igual lunes, miércoles y viernes. Sí, sería lunes, martes. O. Sí, lunes, martes y miércoles, ¿no? Para que tengan como que fin largo, porque los viernes van a ser los días festivos y un día antes, pues igual para que, imagino que algo tendrán que hacer, porque el jueves va a ser para el viernes 24 y el jueves al otro día va a ser 31. Entonces, de lunes, martes y miércoles está bien, ¿no? De acuerdo, teacher. Sí, teacher, está bien. Teacher, sí. Ok, así quedamos entonces. Bueno, les envío los formatos en un momento y pues gracias. Espero sus bitácoras y seguimos entonces. Nos seguimos viendo, nosotros nos despedimos, ¿ya? Profe. ¿Sí, Luis? Ahí les mandé la película porque la quisiera ver de la historia que estábamos hablando. Ah, ok, thank you. Pues es lo que mándalo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ya lo mandó, teacher. Ah, thank you. Okay. Okay, guys. So, see you on Monday. Good night. Take care. See you, teacher. Bye-bye.